Cara de loco. No tiene que estar viendo la cámara, tú enfócate en mí. Ya. Uno le da la... Tiene una cara de loco. Bueno, mi gente, tenemos un equipazo aquí ya, mira. Ready. Mira. Oh my goodness. This is gonna be fun. Uf. Me extraña, mami. Sí. ¿Esa gorrita? Habrá que comprarte cama. Perfecto. Le falta algo, pero yo se lo completo. Ahí solo creo que 29, 2900 creo que. ¿Ok? Ok, yo voy para allá. ¿Me manda un mensaje? Sí. Ok. Saludos, disculpa, que no solo estoy concentrado. Una de mis amigas, agarra aquí. ¿Una de tus amigas qué? Sí, que me lo mandó a regalar con un paño y tengo que ponérmelo hoy porque mira. ¿Todo no te ha puesto mi regalo? Está bonita la gorrita esa. Bueno, pues ustedes que son finos, yo. Y te queda bien, porque tú sabes que hay gente que le luce esa vaina, a mí no me luce. No. No se me vea el blanco a mí por encima del negro. Mire, no mires nunca las cámaras, ¿ok? Ok. Es asunto de... Ven acá. El micrófono está bien, loco. Sí. Está raro eso ahí. ¿En dónde? Mira. No, ¿y por qué tú bajaste, subiste tanto el cuello? Bájate el cuello. No sea tan loco. Es que se ve el blanco. ¿Qué blanco? Tengo uno blanco abajo y se ve raro. No importa, raro se ve con ese cuello, sí. It's not true. Sí, it's true, porque lo estoy viendo aquí. Déjalo de negro. Ok, ¿cómo que no? ¿Qué fue eso? Alguien ahí de impertinente. 3, 2, 1, nos fuimos. Ah. All right, so now we're driving to one of our amazing for the next project. And that's one of the keys to flow. Yeah. Y ahora tú sigue tu camino y cuando... Está prendido este micro. Todo está bien. Y cuando... Yo hablando pluma. Ya la más, porque tú te preocupas en cosas que son mías. Entonces, luego... Que haga una parada en cosa, te lo quita para yo apagar. Ok. Para que no descargue las baterías. O sea, tú enfócate en eso. Ya, yo lo que estoy preocupado es que vamos a llegar como a las 10. Disculpa, que no es fácil. Ayer me hicieron quedar más, te regresar a las 11 y media y... Wow. Y me la hicieron. A las 10 vamos a salir nosotros, vamos a llegar nosotros. Yo tengo que recoger a los niños también. ¿Y a qué hora fue que tú quedaste con ellos? A las 8 que van a estar ahí, soltamos una hora tarde. ¿Por qué tú hiciste eso? A las 9 van a estar ahí. ¿Por qué tú hiciste eso sabiendo que yo trabajo hasta tarde? No, a las 9. Tú lo sabías de hace meses ya, porque nosotros planeamos esto hace como 3 años. Tú puedes planear lo que tú quieras, pero tienes que entender mi horario. Ya estaba planeado. No es ya estaba planeado eso. Ya estaba planeado. Pero qué fácil levantarse tarde. Ah, yo como te digo, la suerte es que yo duermo en la oficina. No, yo no tengo problema con eso. Yo vivo en la oficina metido. Me levanté y casi me muero. Me levanté a las 5 y 40. Uh-huh. Y dije, mamita, ¿por qué no puedo? Espérate. Bueno, me voy a dormir, muchacho. Me levanté porque por reacción. Ok, ahora, para que te quite el micrófono. Déjame. Para evitar que se descargue la batería. Ah, no, todavía no. Créeme que yo traté porque no es fácil. Y entonces justamente ayer, terminando el turno, viene pa, se le revienta una desgracia al otro operador con el que yo estoy. Uh-huh. Una tinta se le brotó. Para limpiar la tinta es obligatorio porque tú sabes tinta, ¿no? Mierda, este tigre me va.
va a hacer pasar una mala noche. Justamente salimos 2:10.